Alexis, muchas veces lo has dicho, cuando en Nacional se pierde un partido, se pierden dos, las cosas se ponen difíciles. ¿Creen que está pasando con el equipo? Porque no es normal, no es habitual que pase eso, que hilen ustedes malos resultados, y más ahorita que entraron a una fase definitiva, donde la gente espera una reacción, ver sobre todo a ustedes, que son los protagonistas, como guiando ese timón, ahora que tienen que llevar también esa mochila de estar arrastrando un nuevo proyecto, de estar ensamblando todavía cosas. Bueno, no, nosotros la verdad nos guiamos mucho del juego, pues. Pensamos nosotros, bueno, hablemos del partido del Tolima que perdimos, pero yéndonos mal, yo creo que el empate era justo, porque si ellos crearon tres situaciones de gol, nosotros también tuvimos tres claras, y nosotros no tuvimos claro en la definición. Ellos nos hicieron un gol de pelota quieta, y la otra opción fue del penalti. Pienso que era un partido controlado, no estábamos sufriendo tanto, pero desafortunadamente no hemos estado claros en la definición, que es lo que más nos preocupa en el último partido, que no hemos hecho los goles. Pasó, esto es fútbol, alguna vez tenía que pasar, y desafortunadamente llegó un momento que nadie lo esperaba, perder o no conseguir los resultados positivos. Nosotros sabemos que tenemos un gran equipo, tenemos un gran cuerpo técnico, que estos resultados van a cambiar, esperar Dios quiera sea el día sábado, pero nosotros por el juego pienso que hemos merecido más, que es lo que nos deja más tranquilos. Ya el resultado, de ahí sí no podemos hacer nada, pero de lógica que nos duele por el tiempo que llevamos acá, pero confiamos en nosotros, confiamos que, o lo que más queremos nosotros es otro título, y vamos a dar todo de nosotros para conseguirlo. El sábado tenemos una linda oportunidad, espero Dios quiera pasar esta llave, que es difícil. Buenas tardes, mi pregunta es para Alexis, Juan Carlos Jiménez de Munera, Isman Radio. Alexis, ustedes pues lógicamente están convencidos del modelo, del estilo, de la idea del técnico Juan Manuel Lillo, pero yo me refiero a los acontecimientos recientes y la manera como se está perdiendo los partidos. Nacional viene de perder con Tigres, perdió con Cali, empató el Clásico, pierde con Tolima, no ha podido anotar. El tema de la definición ya lo han hablado ustedes. Pero entonces, ¿de quién es la responsabilidad ahora, si ustedes están diciendo que confían y comprenden lo que es el técnico Manuel Lillo? ¿La responsabilidad de ustedes? ¿No han podido tomar las decisiones necesarias para ganar un partido, o adecuadas para que el equipo no esté hoy en la situación en la que está, perdiendo una llave frente al Deportes Tolima? Bueno, con Tigre perdimos una pelota quieta, penal. Partido pasado otro gol de pelota quieta. Con Cali sí no jugamos un gran partido. Con Medellín merecíamos ganar, porque ellos no crearon tantas situaciones de gol. Eso es lo que yo me refiero al juego. El juego no era tranquilo. Lo que sí es claro, cuando aquí se gana y se pierde, esto es de los jugadores. Aquí, cuando las cosas salen bien, los jugadores; cuando las cosas salen mal, los jugadores. Acá los técnicos, el técnico no tiene nada que ver. Como yo se lo he dicho a los muchachos, nosotros sacamos campeón a Osorio, sacamos campeón a Rueda, el sueño de todos nosotros es sacar campeón a Lillo. Eso es lo que queremos nosotros, porque lo fundamental de este juego somos nosotros los jugadores. Cuando las cosas no salen, porque el profesor lo planifica muy bien, y las cosas no salen por malas decisiones de nosotros dentro del juego. Cuando hay un gol de pelota quieta como el del Tolima, es mala decisión de nosotros, no defendimos bien la pelota quieta. Solamente para contestarle eso. El hincha no volvió, si ustedes llenaban el estadio todos los partidos. O sea, es muy fácil en este caso decir, sí, la culpa la tiene la prensa. Pero ojo, hay que hacer un autocrítico, bueno, y buscar a ver qué pasa. Bueno, yo le contesto. La gente no va al estadio desde el primer partido. Eso es clarísimo. Desde el primer partido que jugamos en la Tanacio, la gente no va al estadio. Nosotros, al principio del proceso del 2012, que llegamos acá, pues yo tuve la posibilidad de llegar al 2012 acá, nos fue mal. Llegó el profesor Osorio. Primero 6 meses, todos hablaron mal de Osorio. Todo. Yo sufrí año y medio, 2 años.
acá, yo, me tiraban con todo. O no me tiraban con todo. Bueno, todos me tiraban con todos. Pues todos, todos. Está. Llegó el profesor Reinaldo Rueda, cogió un proceso de Osorio, porque estábamos todos los jugadores, ganamos todo, con Osorio y con Reinaldo. Llegó el profesor Lillo, encontró una situación que no sé por qué metieron al profesor Lillo en esta situación. Fue un problema que había acá porque salió el profesor Reinaldo, salió el presidente, entonces cogieron a una persona y todo el mundo comenzó a hablar de esa persona, que es el profesor Lillo. Ahorita debatimos sobre este semestre. Clasificamos de tercero a un punto del primero. Estamos clasificados. La verdad no entiendo por qué la crítica. La verdad no entiendo. Si le gusta el juego o no a la gente o el estilo, ya eso va de cada cual. Pero nosotros con Osorio jugábamos así. Con el profesor Reinaldo jugábamos así. Ahorita los jugadores son totalmente diferentes al profesor Reinaldo y al profesor Osorio. Hay que adaptarnos nosotros nuevamente a un proceso como se demoró con el profesor Osorio, que se demoró 6 meses. No sé si usted se le olvidó eso, a nosotros no se nos olvidó eso. Y de ahí para acá, de ahí para allá comenzamos a ganar todo. La crítica, nosotros no podemos tener autocrítica porque la verdad clasificamos de tercero a un punto del primero y estamos clasificados todavía y acabamos de quedar campeones. No entiendo la crítica. Ahora usted me responde a mí, ¿por qué no critican a nosotros? No entiendo la verdad. Quiero que me responda, por favor.